Mi historia comienza como cualquier otra historia. Mi nombre es Elena y tengo 8 años. Antes solo me preocupaba por mí misma. No hacía caso cuando mi madre me pedía que hiciese la cama o recogiese los platos. Siempre encontraba una excusa para escaquearme. Siempre encontraba la forma para que mis hermanas pequeñas hiciesen las tareas por mí. Pero todo eso cambió. El domingo 22 de enero se celebra la Jornada de la Infancia Misionera. Con este motivo ha sido presentado el corto Sígueme. Hola. Hola. Ven, sígueme. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate. Jesús. ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! Ánimo, levántate, él te llama. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vuelva a ver. Tu fe te ha salvado. ¡Os veo! ¿Cómo es posible? ¡Os veo! Jesús lo ha curado. Perdóname, hija, que se me ha complicado la mañana. Venga, vamos a casa. Pero Miguel Rodríguez, delegado diocesano de Misiones en Santander y Obras Misionales Pontificias. La infancia misionera es una obra, una actividad que tiene la Iglesia, que está directamente orientada a que los niños también ellos puedan ser un poquito unos pequeños misioneros dentro de sus ambientes. Pues les ofrece esos cauces, esas ayudas que normalmente no tienen a lo largo de todo el año o que, aunque las tengan, las olvidan un poquito. Y son unas ayudas recordándoles, ¿no? Recordándoles unos lemas, recordándoles unas actividades y recordándoles que hay más niños que necesitan un poquito de que ellos se recuerden, ¿no? De ellos. Principalmente recordarse en ayudas económicas que puedan hacer, pero principalmente en la evangelización, ¿no? Que es los niños de la infancia misionera puedan evangelizar a otros niños, ¿no? Del tercer mundo o también niños de aquí, de sus mismos colegios. El lema de la jornada de este año subraya que Jesús llama a los niños para seguirle en su vida diaria. El lema de este año lo que nos hace es recordarnos un poquito, seguiría un poco en relación al lema que hemos visto en el tema del Domum. El tema del Domum era sal de tu tierra. Entonces, se sale de la tierra para algo, ¿no? Y el salir de la tierra es para seguir a Jesús, ¿no? Seguir a Jesucristo, y ese es el lema que tenemos, ¿no? Que está, las palabras sígueme están puestas como si fuera una escalera y los niños van escalando, ¿no? Escalan por esa escalera, porque escalar tiene, por una parte, algo divertido, ¿no? La escalada, y por otra parte, algo costoso. Y entonces eso es algo que hay que a los niños recordarles lo que significa esa evangelización y esa misión. Obra pionera en la defensa de la infancia. Pionera en la defensa de la infancia porque es en el año 1843 cuando se funda, ¿no? Eso significa que se adelanta a todas las demás organizaciones o entidades que hoy vemos que trabajan en beneficio de los niños, ¿no? O sea, 100 años antes de que aparezca la UNICEF, ya estaba la infancia misionera, y 80 años antes de que se haga la declaración de los derechos del niño en Ginebra, pues también ahí está la infancia misionera trabajando y funcionando ya en beneficio de todos los niños. Aquí tiene un poquito de arroz. Gracias. Los más pequeños crecieron en la calle. La mayoría de ellos no tienen padres, pero bueno, ahora van a la escuela. Y en su tiempo libre me acompañan.
Lo hacen ellos solitos. Son unos valientes. También visitamos a los necesitados y a los enfermos. Ya es la hora. ¿La hora? Cuento con tu oración. La Iglesia promueve las actividades de infancia misionera en los colegios y en las catequesis de todos los países del mundo. Con ella se pretende educar a los niños en la fe y en la solidaridad misionera. Somos misioneros, tenemos una misión. Queremos ver el mundo lleno, 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 lleno de amor. Somos misioneros, tenemos una misión. Queremos ver el mundo lleno, 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 lleno de amor. Con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, un numeroso grupo de emigrantes y amigos se reunieron el sábado 14 de enero en el Centro María Inmaculada de Santander. ¿Quién es pobre o está enfermo? Ni cuenta quién está crucificado. La reunión comenzó con un encuentro de oración en el que resonó un ruego insistente por los menores migrantes, vulnerables y sin voz. Reto y esperanza. O quien habla otro idioma en tierra extraña, no cuenta quién es de otro color. A continuación, el Teatro Abrazo, que promueve propuestas sociales y culturales comprometidas con los ideales de justicia y solidaridad, representó la obra Cambiar el Mundo, de Moisés Mato. Soy Moisés Mato, soy director de teatro. Impulsado una corriente teatral llamada el Teatro de la Escucha, un teatro que quiere ser comprometido con el mundo que nos ha tocado vivir y que desde el teatro quiere avanzar en procesos de comunicación. Y ahora estoy representando a una compañía que se llama Teatro del Abrazo, que está inspirada en ese Teatro de la Escucha, aquí en Santander, presentando Cambiar el Mundo. Bien, Cambiar el Mundo está concebido más que como un espectáculo, como una conferencia, pero una conferencia en que paulatinamente vamos entrando en la lógica del teatro, del espectáculo, porque los personajes se van desdoblando, la vida va de alguna forma superando a la palabra y entonces se va transformando. Es una reflexión sobre la importancia de la no violencia en el mundo actual, algo que en España entiendo que debemos potenciar, y por eso estamos uniendo este espectáculo a una campaña, que es una campaña de promoción de la no violencia, que se llama No Violencia 2018, y que quiere dar a conocer a gente de todas las edades, aunque este espectáculo especialmente para gente joven, el qué ha sido y qué puede ser el camino de la no violencia en el mundo, ¿no? Que es el camino que permite cambiar la realidad a partir de la fuerza del amor, de la fuerza de la justicia, de la fuerza de la verdad, que son potencialidades con un gran potencial de transformación, ¿no? Obra representada por su autor, con grandes propuestas. El único color brillante de verdad, puro en su composición, es exultante, agresivo, es el símbolo de la pasión ardiente y desbordada de la sexualidad y el erotismo del rojo. Le añadimos la transparencia. Sí, es verdad que en el tema de los refugiados, en el tema de los inmigrantes, creo que lamentablemente se está viendo la poca preparación que hemos hecho para afrontar realmente un esfuerzo solidario, político, internacional, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor de trabajo cultural, de trabajo político, para que cosas como las que están pasando ahora, que son de auténtica vergüenza, no podían pasar, pero de alguna forma están pasando porque hemos generado un poco ese caldo de cultivo. Por eso nosotros planteamos la no violencia, para generar un cultivo, una cultura determinada, que cuando los problemas sociales o políticos muestren su cara más dura, seamos capaces de reaccionar de una forma mucho más solvente, ¿no? Celebración de la Eucaristía el domingo, Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, en la parroquia Santa Lucía, donde tiene su sede el grupo Amigos, lugar de encuentro para migrantes.
El obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monje, presidió la Santa Misa, acompañado por el párroco, el delegado de Migraciones y sacerdotes colaboradores. Sus palabras en la homilía transmitieron el compromiso y preocupación como cristianos por la situación de los migrantes. Hoy ya no es ningún secreto, todos conocemos, la emigración no es un fenómeno limitado a algunas zonas del planeta, sino que afecta a todos los hombres y afecta a todos los continentes. Está adquiriendo en muchas ocasiones una dimensión dramática. Recordamos todos cuando el Papa Francisco, en una de sus primeras salidas de Roma como Papa, fue a Lesbos y allí proclamó que era una vergüenza el que tanta gente muriese cuando intenta buscar nuevas posibilidades de vida, muchas veces en las pateras, en el mar. En otra ocasión dijo que el Mediterráneo se está convirtiendo para muchos en un cementerio. Está toda la realidad dramática de la emigración y afecta no solo a hombres y mujeres, afecta también a ancianos y a niños que se ven obligados a dejar su patria, su casa. Muchas veces viajan solos y tienen especiales dificultades. Los emigrantes menores, en edad vulnerable, muchas veces sin voz, son los que este año quiere el Papa que ocupen nuestra atención. Como cristianos, hemos de recordar que nadie es extranjero en la comunidad cristiana, que abraza todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Por tanto, hemos de proteger, integrar y dar soluciones estables a la situación que vive cada niño o adolescente emigrante. En este sentido, el Papa Francisco propone que se adopten adecuados procedimientos nacionales y planes de cooperación acordados entre los países de origen y los de acogida para eliminar las causas de la emigración forzada de los niños, entre las que se encuentran los conflictos armados. Urge realizar todos los esfuerzos posibles para que la acogida de los menores migrantes en los centros o en las familias sea digna, de modo que los menores puedan disfrutar de los medios necesarios para desarrollar su personalidad y superar los traumas que han dejado en ellos las circunstancias de la emigración. La acogida, la apertura al otro, es un tesoro del cristianismo que no podemos olvidar. Quien ve los ojos de los niños que encontramos en los campos de refugiados es capaz de reconocer de inmediato, en su totalidad, la bancarrota de la humanidad. Ni los niños soldados tienen nombre, ni las niñas que están esclavizadas. ¿Qué le pasa al mundo de hoy? Que cuando se produce la bancarrota de un banco, de inmediato aparecen sumas escandalosas para salvarlo. Pero cuando se produce esta bancarrota de la humanidad, no hay casi ni una milésima parte para salvar a esos hermanos que sufren tanto. El dolor de mis hermanos y comparta en justicia el pan con ellos. Pues para ti. Les pido que ejerciten esta solidaridad tan especial que existe entre los que han sufrido. Son tu rostro, Señor, crucificado. Son tu rostro, Señor, resucitado. Nunca se olviden que Jesús, María y José
experimentaron también la condición dramática de los refugiados. Son tu rostro, Señor, crucificado. Son tu rostro, Señor, resucitado. La Asociación Cántabra Provida y la Delegación de Familia y Vida convocaron a una conferencia el 11 de enero en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia en Santander, impartida por Amparo Medina, presidenta de la Red Provida y Familia en Ecuador. ¿Quién es Amparo Medina? Soy mamá, soy esposa, soy hija y soy sobre todo un apóstol del Señor que lo encontró en el año 2004. Antes del 2004 fui una mujer de izquierda, atea, odiaba mucho a la iglesia, pero tuve la gran suerte de que tengo un abuelito que está en el cielo y que yo fui su nieta mimada toda la vida. Y él antes de morir me hizo una promesa, me dio la bendición y me hizo una promesa que iba a rezar por mí, porque él quería compartir la cena del Cordero eternamente con su nieta preferida. Y gracias a esa oración y a la consagración a la Virgen María que él por 17 años me hizo, hoy puedo decir que he encontrado a Dios en mi camino, he iniciado mi camino de conversión desde el 27 de noviembre del 2004 y soy una hija de Dios y eso es lo que más amo de todo lo que puedo haber encontrado en mi vida. La vida es un derecho, es el primer derecho y el principal derecho de todos los seres humanos, porque si yo estoy muerta, ¿para qué me sirve el derecho a la salud? Si yo estoy muerta, ¿para qué me sirve el derecho a la educación? Si yo estoy muerta, ¿para qué me sirve el derecho al trabajo? Si yo no tengo vida, no tiene sentido ningún derecho. Entonces, el primer derecho es el derecho a la vida y es el derecho que todos tenemos que estar llamados a proteger, a cuidar, porque todas las mujeres tenemos derechos, incluida la que vive en el vientre de otra mujer. Numeroso público acudió para escuchar el testimonio de Amparo, que tuvo palabras comprometidas para los jóvenes y padres. Primero, yo creo que lo más importante del tema del derecho a la vida en los jóvenes es hacerles amar su vida, hacerles comprender que su vida es un regalo de Dios y que su vida, en tanto y en cuanto ellos también la amen, van a aprender a amar al otro y van a aprender a respetar la vida del otro. Luego, una cosa que es fundamental en el trabajo con los jóvenes y es el que ellos puedan darse cuenta que su naturaleza está destinada a dar vida. Si no nos damos cuenta que nuestros hijos cuando tienen, por ejemplo, inician una vida sexual adolescente, lo que están buscando es amor. Cuando tienen problemas de una vida promiscua en la adolescencia, lo que están buscando es amor y muchas veces confunden el sexo, la pasión, las relaciones promiscuas con amor. Entonces, el trabajo nuestro como padres es proveerles de ese amor, proveerles de comunicación para que ellos sientan que en su casa, su familia, su hogar, sus padres, son ese espacio donde tienen todo lo que necesitan. No tienen que ir a buscar afuera nada, porque su casa tiene todo. Y de ahí pueden salir fortalecidos a enfrentar el mundo con todas las armas emocionales necesarias. Conferencia en la que se ha transmitido la importancia del cuidado de la vida en todas sus etapas. Después de que todas estas ideologías y políticas de la cultura de la muerte llegan a Europa, van a Estados Unidos y se dan cuenta que en los años 70, 80, se dan cuenta que América Latina era un bastión económico, sobre todo México, Colombia, Argentina, Brasil, eran el 58% de jóvenes, entonces se dan cuenta que su negocio está ahí, bajan estas políticas a América Latina y uno de los primeros ataques que se empiezan a dar es en contra de los grupos religiosos, especialmente católicos, y es ahí donde empieza a nacer todo un espíritu de decir, bueno,
Nosotros, como padres de familia, queremos que nuestros hijos los eduquen sobre la base de nuestros principios y valores. Queremos que se les diga la verdad a los chicos, pero sobre todo queremos que se defienda la vida de nuestros hijos, y eso implica antes y después de nacer. Entonces nos hemos organizado, somos un grupo de padres de familia, un grupo sobre todo de unidos entre mujeres, jóvenes, de católicos y protestantes, que le estamos diciendo a los políticos y le estamos diciendo a la sociedad en general que queremos una sociedad basada en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, una sociedad basada en la defensa de los principios y valores, pero sobre todo una sociedad en donde la libertad religiosa sea respetada y la libertad y el derecho a la vida sea un derecho de todos los latinoamericanos. Esperanza González, de Provida Cantabria, nos recuerda el trabajo de esta asociación. La Asociación Cántabra Provida ya lleva trabajando desde el año 83 aquí en Cantabria por la defensa de la vida humana y de toda vida humana, de cada ser humano, desde el momento de la concepción hasta el fin natural de la misma. Es una asociación aconfesional y que está formada por personas que son sensibles precisamente a este don que hemos recibido gratis y que gratis tenemos que dar. En la asociación lo que hacemos, como no solamente nos interesa defender cada vida humana, sino también que cada vida humana viva con la dignidad que necesita para vivir como persona, pues tenemos una parte asistencial. Uno de los pilares de la asociación es la parte asistencial, que hemos centrado, como el campo Provida es un campo muy amplio, que no solo se centra en los inicios de la vida, a veces se nos identifica un poquito con, bueno, pues con los niños no nacidos, con la realidad del aborto, pero nuestro campo de acción es toda vida humana y en cualquier momento en que esa vida humana se encuentra en una situación de vulnerabilidad o de debilidad. En este sentido, sí que en el campo asistencial nos hemos centrado mucho en lo que es la familia y la mujer embarazada, porque vemos que es un campo que en la sociedad tiene una urgencia especial y tampoco hay muchas realidades que atiendan específicamente estas dos facetas. La familia es la base de toda sociedad. Si funciona la familia, funciona la sociedad. Si la familia es fuerte, la sociedad es fuerte. Y una mujer embarazada está en una situación muy particular que necesita mucho apoyo y habíamos visto que, bueno, pues que tenía dificultades a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social. Muchas veces se encontraba sola al frente de ese embarazo y veíamos la necesidad de acompañarla y de arroparla para llevar adelante pues esa situación. Porque muchas veces pues valoramos negativamente el aborto como la destrucción de una vida humana, pero muchas veces también decimos que una mujer recurre al aborto porque muchas veces no ha tenido a la persona adecuada que la haya podido ayudar y apoyar en ese momento específico y especial de su vida. Pero luego también tenemos, aparte de la labor asistencial, es una labor de educación y de formación muy importante, porque la labor asistencial es ayudar en el corto plazo y la educación y la formación es ayudar en el largo plazo para las siguientes generaciones. Es una labor que a veces no ves el fruto inmediato, pero que realmente es un fruto cuantioso que no solamente es en el momento que nosotros vivimos, sino que traspasa las fronteras de nuestra propia vida y que es muy necesario. Yo siempre digo que somos como unos padres. Cuando llega el hijo, pues nos ocupamos de las cosas materiales, de esos pañales, de esa cuna, de ese cochecito, pero luego nos ocupamos de darle valores y de darle los valores que nosotros tenemos para que esa persona sea feliz, ¿no? Para que nuestro hijo sea feliz y pueda ser autónomo en la vida. Nosotros eso lo hacemos con toda la sociedad, con el valor de la vida, dado que si no valoramos y apreciamos nuestra vida y la vida de cada ser humano, pues entonces ya no podemos apreciar nada más. Y pues la Asociación Cántabra Provida se dedica a este tipo de aspectos y en eso estamos involucrados en el día a día y además todo con voluntarios. Yo quisiera resaltar que en la asociación no hay nadie trabajando de forma asalariada, sino que son todo vidas que trabajan al servicio de la vida y yo pienso que es el mejor testimonio que podemos dar cada una de las personas que trabajamos allí. El gran potencial de Provida en Cantabria, pues es, y como en toda asociación Provida, es el potencial humano y la riqueza humana, la riqueza de vidas que son sensibles al valor de su vida y la de los demás y dan su tiempo pues gratis para ayudar y defender esa dignidad de cada ser humano. Thank you.
Queridos hermanos y hermanas, hoy el profeta Jonás nos invita a reflexionar sobre el vínculo entre esperanza y oración. Jonás es enviado a Nínive, ciudad enemiga de Israel y por tanto indigna de la misericordia de Dios, para predicar su conversión. Jonás no lo entiende y huye. En el barco encontrará unos paganos que al verse en peligro por una tempestad se ponen a rezar e invitan al profeta a unirse a ellos. Ante la muerte, el hombre reconoce su fragilidad y se abre a Dios con una oración llena de esperanza. Jonás asume su responsabilidad y se sacrifica para que los paganos se salven. En ellos se opera un milagro aún más grande. Gracias a esta experiencia de muerte, logran encontrar al Dios de la vida, transformándose su oración en una acción de gracias. Más tarde, el rey de Nínive, tras oír las predicaciones de Jonás, se confía a la misericordia y llama a todos a la oración, a la penitencia, salvando así la ciudad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular los grupos provenientes de España y Latinoamérica. En la oración, nuestra esperanza no se ve defraudada. En esta semana de oración que hoy iniciamos, pidamos insistentemente al Padre por la unidad de todos los cristianos. Que Dios los bendiga.